Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niñas y niños? Soy el profesor Ángel. Bienvenidos todos a Educando TV. En desafíos matemáticos, hoy vamos a, tomar, a, a tocar otro tema importante que estuvimos viendo en una sesión anterior. Espero que nos divertamos mucho, aprendemos, aprendamos también y podamos compartir con nuestros compañeros, con nuestros maestros. El tema de hoy, niñas y niños, es resta de fracciones mixtas. Y con este tema vamos a aprender a utilizar estrategias para resolver problemas que impliquen resta de fracciones mixtas. En una sesión anterior estuvimos viendo lo que son fracciones mixtas también, pero estuvimos viendo lo que es la suma. Eh, y estuvimos utilizando algunas estrategias con las cuales podíamos resolver estas sumas con fracciones mixtas. Ya este, hoy vamos a tocar el tema nada más de resta y vamos a utilizar también otras estrategias que podemos... Eh, Apoyarnos con las cuales podemos apoyarnos y resolverlas de una mejor manera. Bueno, niñas y niños, vamos a comenzar, vamos a poner el desafío matemático y que consiste en el siguiente, en, la, en el siguiente problema. Lo hemos simplificado bastante. Este es un supuesto nada más. Podemos tener cualquier otro tipo de, de, de resta y la vamos a, 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 a este a poner de la siguiente manera. El señor Andrés produce quejos, quesos en su granja. Es un señor que produce quesos. Este por día produce tres quesos grandes y cuatro séptimos de un queso. Vamos a poner esos datos que nos van a ayudar a entender este problema. Lo voy a poner de este lado, todos los datos para que los tengamos acá. Vamos a borrar esta parte de aquí. Ya sabemos qué es lo que vamos a, a lograr con el desarrollo de esta sesión. Por lo tanto, ya podemos borrarlo para utilizar este espacio. Y vamos a poner los datos. Dijimos que somos, estamos viendo resta de fracciones. Entonces, el señor Andrés produce quesos en su granja. Por día produce tres quesos grandes. Tiene una granja pequeña. Y cuatro séptimos. Esto es lo que produjo en un día. Eh, todos los días los vende y también vende esas porciones de queso este, que le sobran. En este día vendió nada más dos quesos y un quinto. Es decir, hoy produjo tres quesos, cuatro séptimos, pero nada más vendió lo que son dos quesos, dos quesos enteros, y una fracción que es un quinto. Aquí tenemos el desafío matemático, niños. Lo estoy representando con un algoritmo y vamos a ver cuánto es lo que le sobró, cuánto es lo que va a, este, a vender al otro día. Entonces ahí lo tenemos. El desafío es que el señor Andrés produce quesos en su granja produce siempre la misma cantidad tres quesos y cuatro séptimos pero el día de hoy vendió dos quesos y un quinto entonces aquí ya tenemos el algoritmo con lo cual estamos observando que es una resta de fracciones mixtas aquí tenemos una fracción mixta y otra fracción mixta recordemos niños y niñas que una fracción mixta se compone de dos números de un número natural y una fracción o un, o un número entero y una fracción correspondiente. Entonces aquí tenemos esta fracción, este número entero, que son tres, y la fracción, por lo tanto, es una fracción mixta. Ahora bien, el día de. en una sesión anterior estuvimos viendo lo que son las sumas y, por, y pusimos este, en, en el tema algunas estrategias con las cuales podemos resolverla. Vamos a utilizar dos estrategias. La primera es desarrollar este, bueno, gráficamente representarlo para que podamos comprender cómo podemos hacer este, este ejercicio y la otra va a tratar sobre el, la manera convencional en, que, en la cual podemos resolver este problema. Aquí estoy representándolo en, con el algoritmo, con números, vamos a representarlos con, eh, gráficamente, ¿les parece? Bueno, vamos a empezar con que se producen todos los días, se producen tres quesos, los voy a representar con estos... Con este material que utilizamos en una sesión anterior también, esos son enteros. Esto va a representar los quesos. Eh, pueden, podemos poner, recuerden que esto nada más representa la unidad. Podemos utilizar eh, realmente eh, círculos que representen a los quesos también. En este caso, pues lo podemos representar así con, con estos eh, rectángulos. Lo podemos representar con cuadrados también con, este, o con círculos que representan una unidad. También lo podemos representar, por supuesto, con una, este, con una gráfica, como una recta numérica. También lo podemos representar las unidades o, o los quesos este, que estarían representando. De acuerdo, tenemos aquí los tres quesos, pero dice que eh, faltan cuatro séptimos. Entonces vamos a representar esos, ese queso. Eh, la otra parte no sería... No sería un queso completo, sino sería una fracción de él. Y para ello vamos a utilizar el siguiente cuadro. Aquí está. Este ese este sería otro queso completo, pero nada más necesitamos cuatro séptimos. Y de aquí, lo voy a representar con esto, con esta figura que tengo acá. Esto va a representar esto, ¿sale? Vamos entonces cuatro séptimos. Para ello vamos a utilizar esta otra fracción. Voy a utilizar esta, una, voy a fraccionar este queso. Esto representa otro queso, si se dan cuenta, es la misma, la misma magnitud, el mismo tamaño, nada más que lo vamos a tener que fraccionar. Ok, entonces aquí ya están los tres quesos que está produciendo, pero me falta la fracción. Vamos entonces a representarla. Y para ello voy a dividir este queso de la siguiente manera. Voy a apoyarme de esta, de esta regla y voy a fraccionar este queso. Ahí, ahí tengo una fracción. Voy a, voy a fraccionarlo nuevamente. Este entero, recordemos que es un queso que lo estoy fraccionando porque nada más voy a, estoy produciendo parte de él, no se está produciendo completo. Vamos a fraccionar esta otra parte. Ahí está. Ahorita contamos las fracciones en cuanto fraccioné el queso. Vamos a seguirlo fraccionando. Ahí tenemos otra parte. Llevamos 1, 2, 3, 4, debe estar dividido en 7 partes, es un queso completo, pero debe estar fraccionado en siete partes. Le, eh, ahorita lo vamos a, a saber por qué. Y ahí estoy casi terminando de fraccionarlo. Listo, ahí lo tenemos. Entonces, el señor Andrés produce 3 quesos y 4 séptimos. Está dividido. Voy a utilizar esta parte nada más, no le hagamos caso a esto. Para eso voy a, voy a apoyarme de esta línea. Esto es lo que está produciendo el señor Andrés. Ahí lo tenemos. Tres quesos y cuatro séptimos. Aquí estoy representando a, a, la, a la parte de los quesos. Ahí está uno, dos, tres y cuatro séptimos. Es decir. Esta parte no la tengo, sino nada más estos tres quesos y esta parte nada, de, de otro queso, que no es completo. Esa es la parte que estamos representando gráficamente con el señor Andrés, lo que produce en un día. Ahora sí, ya que tenemos representado esta parte, tenemos que también representar la siguiente, lo que le restamos. Para eso me voy ahora a ocupar de que ya, ya lo represente gráficamente, recordemos que esto que tenemos acá... Es esta parte acá con los números. Aquí lo tengo representado. Esto es lo mismo que esto. Aquí lo estoy representando gráficamente y ahí con números. Ahora, a esta parte de queso, hoy dice que el día de hoy solamente vendió dos, dos quesos. Es decir, este vendió uno. Quitaría yo uno. Dos quesos que este, vendió dos quesos y un quinto. Entonces lo que me falta aquí, ya, ya más o menos puedo hacer una estimación, que, que más o menos le va a sobrar un queso y otra fracción más. ¿Sale? Pero aquí más o menos lo estamos representando. Entonces ya quité esa parte. Entonces vamos a, vamos a hacer la resta. Vamos a representar esa, esos dos quesos que vendió el día de hoy. Ya representamos los tres quesos y cuatro séptimos. Ahora voy a representar los dos quesos y un quinto. Para ello voy a utilizar este, el siguiente, el siguiente eh, eh, rectángulo ahí, la siguiente figura, para representar la otra fracción. Estoy representando las fracciones ahorita. Ahorita los vamos a, a representar de una manera pequeña. Ahí está. Entonces, lo que vendió el día de hoy voy a representarlo a continuación. Y me voy a, voy a poner también aquí una, un espacio, voy a, voy a dividirlo. Para que sepamos que, cómo representar esta parte. Dice que el día de hoy vendió dos quesos, aquí están mis dos quesos, pero. y un quinto de, de otro queso más. Y para ello voy a ocupar este gráfico, igual lo voy a dividir a continuación, para que podamos saber qué es lo que vendió este, el señor Andrés. Vamos a empezarlo a dividir. Ahí está una parte. Vamos a dividir otra más. Ahí está. Sigo dividiendo. Este es, este es, esta es una fracción de quesos que, produ, que, que vendió. Ahí está. Listo. Lo tenemos. Entonces el señor Andrés vendió el día de hoy dos quesos y un quinto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este queso está dividido en cinco partes. Está representando un todo, pero nada más. Vendió el, dos quesos y una fracción de, otro, de otra más, de otro queso, que sería un quinto y que ya está representado con esta, con, esta, con, con esta fracción que está aquí. Ya lo estamos representando. Entonces, hemos representado, niños, gráficamente lo que produjo y ahorita lo que vendió. Tenemos ahora que saber cuánto le sobra. Para ello tenemos que desarrollar este algoritmo que está representado aquí, pero también lo podemos representar gráficamente, niñas y niños. Ya lo hemos representado, este, cada una de esas fracciones mixtas con su respectiva representación. Ahora vamos a representarlo eh, en cómo se hace ese algoritmo utilizando también este, este procedimiento. Bueno, vamos a representarlo de manera pequeñita aquí, como les había dicho, lo podemos representar ya finalmente concluyendo después de las representaciones. Aquí podríamos representarlo que hay tres quesos. Uno, vamos a representarlo aquí, voy a hacer unos dibujos pequeños. Un queso, dos quesos, tres quesos y cuatro séptimos. Y sería una parte de otro queso. Esto lo tendríamos que dividir en siete partes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Vamos, a, vamos, a, vamos, a, vamos a representarlo así. De eso estamos agarrando cuatro partes. Una, dos, tres y cuatro. Voy a borrar lo demás. Ahí está. Eso nada más sería una fracción. Y aquí le vamos a restar dos quesos, que sería uno, dos y un quinto. Este queso que tengo aquí lo voy a dividir en cinco partes. Uno, dos, tres 4 y 5. Y de eso nada más voy a agarrar una fracción. Voy a borrar lo demás. ¿Y qué es lo que hemos representado acá? Ahora sí, vamos a, vamos a saber qué fracción nos sobra o qué fracción de queso nos sobra. Ahora este, voy, a, voy a borrar esa parte. Ahora sí, vamos a hacer el, el algoritmo, eh, a desarrollar el algoritmo y lo vamos a representar gráficamente también. Vamos a ocuparnos entonces que el señor Andrés tiene sus tres quesos, están representados aquí, y, y cuatro séptimos, y vende, vamos a representarlo también con, con estos, está vendiendo dos quesos, aquí viene uno y dos quesos acá, menos dos quesos y un quinto. Entonces vamos a restarle a esto. Podríamos poner aquí una línea grandota si ustedes gustan. Que podemos también representarlo así. A esto de acá le vamos a restar esta parte de acá. 3 enteros, cuatro séptimos, menos dos enteros, un quinto. Y que ya lo representé aquí de esta manera. Pero bueno, vamos. Esto puede ser muy fácil. Si se dan cuenta, lo podemos hacer súper sencillo. Voy a poner una, una mejor línea aquí para que podamos tener un poquito más de, de este, eh, utilizando nuestra escuadra. Voy a, voy a utilizarla. Aquí tenemos los dos enteros y vamos a poner esa línea. Esto representa que estamos restando esto de acá menos esto. Ahí está. Ok, ya lo tenemos. Voy a borrar esto de aquí. Aquí podemos eh, decir muy fácilmente, la vez pasada les había dicho que podemos restar o sumar los números enteros de manera rápida. Entonces voy a, voy a desarrollarlo con el algoritmo y lo voy a representar aquí gráficamente. Entonces podemos separar 3 enteros menos 2 enteros y a esto, esto sería una parte de que estoy sacando los enteros menos o 4 séptimos menos un quinto. Aquí así. Y esto lo separaría aparte. Así mejor lo dejamos. Ahí está. Entonces primero voy a restar los enteros y después resto las fracciones. Y, si sab y sabemos que desarrollando el algoritmo 3 menos 2 nos queda 1. Nos faltaría hacer la resta de estas fracciones que tenemos acá nada más. Ahí están. Y entonces, como de, eh, aquí representado gráficamente, pues si produjo tres quesos y le quito y vendí el día de hoy dos quesos, pues voy a quitar esos dos quesos. Entonces, aquí tengo ya este lo que produje y lo que voy a lo que le voy a restar a tres estos tres que tengo aquí. Ya este voy a quitar esos para que ya nos estemos este, eh, ubicando un poquito. A estos tres quesos que se produjeron el día de hoy, pues le voy a quitar dos. Y ya se los voy a quitar. Esto es lo que produjo todo el, en todo el día. Quito dos y me está quedando un queso, como lo tenemos acá representado en el algoritmo. Ahora lo que me falta saber es estas fracciones. La resta de estas fracciones que tenemos aquí lo vamos a desarrollar por medio del algoritmo y lo vamos a, a desarrollar gráficamente también. Para ello, en una sesión anterior les dije que teníamos que hacer fracciones equivalentes para que pudiéramos hacer una resta. Y, bueno, vamos a ver cómo podemos hacer equivalente a esto. Fíjense. Esto lo puedo hacer equivalente de la siguiente manera. Puedo dividir este, este queso en 5, o puedo dividir este, este queso que está dividido en cinco partes en siete. Este, y, y por qué lo, lo tengo que venir? Pues es para hacer una fracción equivalente, nada más. Es decir, este lo voy a fusionar con este, para hacerlo equivalente. O ya sea este, lo voy a fusionar con este. ¿Cuál se les hace más fácil? A mí se me hace más fácil que este, lo llevemos acá. Y convertamos nada más, una, hagamos una sola fracción. El hacer una sola fracción significa que estamos haciendo una fracción equivalente nada más entonces qué les parece si llevamos este este lo hacemos equivalente con este es decir fusionamos estas dos fracciones en una sola les parece pues bueno voy a borrar aquí este cuidadosamente que nos sirva este mismo marco y ahora tenemos aquí la, este queso que está dividido en siete partes que son los séptimos y, y, y son cuatro séptimos los que se tomaron entonces ahora voy a fusionarlo con esto. Entonces si lo fusiono, pues esto tengo que dividirlo en cinco partes. Vamos a dividirlo niñas y niños. Estoy llevando este queso de acá fusionándolo con el otro. Entonces voy a dividirlo en cinco partes, son 20. 4 3 4 le toca de a 4, de a 4. 1 2 3 4, sí, 1 2 3 4. 1, 2, 3, 4. Lo estoy dividiendo. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Vamos a dividirlo ahora sí. Recuerden que este queso estoy fusionando estos, estos, estas dos fracciones que tenemos acá y va a quedar de la siguiente manera. Observen bien. Ahí estoy. Vamos a seguir con esto hasta acá. Y listo. Por lo tanto... Esto de aquí ya desaparecería, está 1, 2, 3, 4 y 5, está dividido en 5. Esto lo llevé aquí, dividí en 5 partes. Entonces ahora ya puedo decir que ya esta fracción puede desaparecer. Vamos a ponerle aquí una tache nada más, una X, que esa ya no está contando porque ya la estoy llevando acá. Y ahora decimos que, ahora sí, ya que he fusionado, que he hecho una sola fracción, voy a tomar primero entonces los 4 séptimos que tenía yo acá y que son. Esta parte, si, si nos damos cuenta, está 1, 2, 3, 4 séptimos, sería esta parte que ya tendría yo aquí, que en una fracción equivalente también serían de la, de la siguiente manera. Son 4 séptimos, sí, es cierto, son 4 séptimos. Eh, originalmente estaban pintadas estas estas este, esta fracción, esta parte. Ya las he pintado y también en fracción equivalente podríamos decir que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 20 partes de un total de, llevamos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, de 35 partes. Se han tomado 20 partes de 35. Ese ya no es una fracción equivalente. Ahora, voy, pero me falta un quinto, me falta un quinto, este representar un quinto acá en esta, misma, en, este mismo, en esta misma fracción. Y para representar un quinto, aquí es donde vamos a ver cómo podemos representar un quinto. Aquí ya está uno, dos, tres, cuatro, cinco. Si tomo todo una, toda una línea de acá, estaría yo tomando un quinto. Eh, aquí serían dos quintos toda una toda, toda esta franja tres quintos cuatro quintos y cinco quintos pero voy a, eh, y pues puedo contar los cuadros también para saber cuántos quintos estoy tomando fíjense uno dos tres cuatro cinco seis siete siete treinta y cinco avos representarían un quinto veinte treinta y cinco avos representarían Cuatro séptimos. ¿Sale? Bien. Ahora, como ahora necesito tomar de este mismo queso, tengo que tomar un quinto, pues lo voy a tomar. ¿Cómo lo tomo? Sé que un quinto es equivalente a 7,35 avos, pues tomo 7 cuadritos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahí lo tengo. Eso es lo que he tomado de este caso. Entonces, ahora sí puedo saber que restándole, ahora sí puedo, puedo, puedo hacer mi resta representándolo gráficamente, de la siguiente manera. Observen, lo voy a representar ya también con el algoritmo, que es muy fácil. Aquí ya les había, yo pre, esta, esta parte la voy a tomar acá. Ya les había yo dicho también que esto con un algoritmo convencional se hace con un método cruzado o se resuelve con un método cruzado. Para ello, 7 por 5 son 35. Aquí estoy multiplicando y si te das cuenta, aquí me dieron 35 partes. Está dividido en 35 partes, que son estas de acá. Y de ahí lo resuelvo 5 por 4, son 20 más. 20 sería la fracción de 20, 20, 35 avos, que son los, es equivalente a 4 séptimos. Y de ahí... 7 por 1 son 7. Aquí lo tenemos, 7. Que son los 7, 35 avos que tomé y que equivalen a un quinto. Ahora sí, 20 más 7 son 27, 35 avos. Entonces, después de hacer, ahora, de, ah, aquí sería menos, perdón, menos. Menos porque estamos haciendo una resta, nos quedarían 13, 35 avos. Entonces, niñas y niños, aquí, eh, haciendo esta resta, podemos saber que la cantidad de queso que les sobró sería un queso con 13, 35 avos. Y gráficamente también lo hemos representado, niñas y niños. Bueno, eh, espero que se hayan divertido mucho, pero mientras... Vamos a, vamos a terminar con, con, esta, con esta representación. Espero que este, le vayan entendiendo. Eh, de todos lo vamos a tener que reafirmar en las siguientes, en la, en las siguientes sesiones. Este, aquí ya tenemos esta parte representada. Los, voy, a, voy a borrar esto de aquí. Los 20-35 avos, lo voy a acomodar acá, más, más, más fácil. Los 20-35 avos que tenemos aquí corresponden a esta parte. Voy a, voy a resaltarla a esta parte 20 35 avos menos 7 35 avos que representa un quinto y que sería esta parte de aquí que tomamos y haciendo ya la resta esto sí ya lo podemos recuérdense que en las fracciones en este tipo de fracciones este que tienen el mismo denominador simplemente se corre el denominador 35 y se hace la resta directa. 20 menos 7 son 13, 13, 35 avos. Que es el mismo resultado que tuvimos acá. Y que ya sabemos que sobra un queso. Y, y, los, y, y con esta representación ya sabemos que nos sobran 13, 35 avos nada más. Pues bueno, niñas y niños, yo espero que hayan aprendido muchísimo. Lo hemos representado gráficamente y también hemos desarrollado el altruismo utilizando el método cruzado para hacer esta resta de fracciones mixtas. Bueno, soy el profesor Ángel Fernando, espero que eh, sigamos compartiendo muchísimo. Nos estamos viendo en la próxima sesión en Educando TV, Desafíos Matemáticos, Quinto y Sexto Grado. Hasta la próxima.